Hola, bienvenidos al mundo de Isa. Ponte a gustito porque en el vídeo de hoy vamos a hacer a plag o plaga. El Kuami de Cat Noir en la serie Miraculous, las aventuras de Ladybug. Para hacerlo vas a necesitar foami moldeable, también lo llaman masa flexible. Te dejo un enlace a donde yo lo compré en la cajita de la descripción del vídeo. Tenemos que hacer una bolita y con un palo le hago esta forma para que vaya tomando la forma de la cara de Plug. Moldéalo con el dedo para que te quede más o menos como a mí. Y ahora vamos a hacerle la boquita. Con un poquito de masa flexible de color verde, le vamos a hacer los ojos. Así que tienes que tomar dos pedacitos pequeños y hacer estas bolitas. Asegúrate de que sean las dos bolitas del mismo tamaño. Les he dado esta formita para que parezcan más a los ojos de Plug. Y ahora los colocamos en su lugar. Recuerda que esta masa se pega al contacto, así que no tienes que usar pegamento porque en cuanto se pone en contacto la masa ya no se puede separar. Y con dos trocitos pequeñitos le he hecho las pupilas. También voy a ponerle sus colmillitos y lo que hago es poner dos bolitas y moldearlas un poquito para que parezcan sus colmillos. Ahora que ya tenemos hecha la cara, lo siguiente que vamos a hacer son las orejas. Así que tomamos dos bolitas, siempre asegúrate que sean más o menos del mismo tamaño, las aplastamos y con una tijera hacemos la forma de oreja. Son como unas orejas de gato. Ahora con algo redondo que puede ser un boli o un palito hacemos esto y ya las podemos pegar en la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerle esos pelillos o antenas que tiene, así que he estirado unos churritos de masa y los pongo en estos agujeritos. Resérvalo para más tarde y yo lo que suelo hacer es ponerlo encima de un cojín para que no se deforme. Ahora vamos a hacerle el cuerpo. Mira las formas que yo estoy haciendo y hazlas más o menos igual. Esto es súper fácil. Fíjate cómo le hago las patitas. Es un churrito más ancho de una parte y lo doblo así como una S. Este es el cuerpo que tiene una formita de pera alargada y ahora le ponemos las dos patitas o las dos piernitas, una a cada lado. Para hacer los brazos es súper fácil, tomamos dos bolitas de masa, las estiramos así y ahora las doblamos como si fuera una L. Le vamos a hacer con sus bracitos cruzados y ya lo podemos poner en el cuerpo. También le ponemos la colita.
Voy a ponerle un alambre porque como su cabeza es bastante grande, no quiero que se vaya hacia los lados, así que lo clavo y ya lo ponemos en la cabeza. Y ahora tienes que dejarlo secar 24 horas. Ahora que ya está seco, voy a aplicarle un barniz mate. Este es perfecto para esta manualidad, es de DecoArt Americana. Y te dejo toda la información en la cajita de la descripción del vídeo. Aplico una capa por todos los lados y esto lo va a hacer más resistente y también le da un brillo especial. Y así ya estaría terminado nuestro plug o plaga. Fíjate que al hacerlo he tenido en cuenta la medida que me quepa en una bolita de Navidad de 8 centímetros. También tienes en el canal cómo hemos hecho a Tiki, así que te dejo el enlace a ese tutorial en las tarjetas, en la cajita de la descripción del vídeo y también al final del vídeo. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Si tú lo haces, por favor etiquétame en cualquiera de las redes sociales, en todas estoy como @isalunae. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo y déjame un comentario diciéndome cuál es tu kuami favorito. Nos vemos en el próximo vídeo, un besito, chao.